todos. Ya veis aquí que tengo un poquito de trabajo para hacer las hayas. Ya veis que han brotado todas. Veis que hojas. Mira. Bueno, se pueden pinzar quitándoles la yema de la punta. Se pueden, cuando están en verde, quitar algunas. Veis ahí, a ver si me podéis ver, porque esto es complicadísimo. Ahí. O simplemente se pueden entresacar las más grandes para que entre la luz y les dé las yemas del interior. Estos pinzados son en verde, normalmente se hacen con las manos o con las típicas pinzas de pinzar que tienen como tijeritas en la punta, que son más bien larguitas, para pinzar las cositas en tierno. Una vez que este proceso se ha realizado, para equilibrar un poquito el vigor en la planta, la veis ahí, bueno, pues tenemos que proceder a esperar a que las hojas maduren. Ya veis, este todavía no tiene las hojas muy maduras, como para hacer el siguiente proceso. Ya veis que están tiernitas, están un poquito como caíditas hacia abajo. Entonces hay que esperar a que cojan color y maduren. Vamos a ver el proceso siguiente. ¿Veis? Este ya está, la hoja madura. Fijaros, si me acerco, ¿veis? La hoja está turgente hacia arriba, ¿veis? ¿Veis? Tiene un tamañito adecuado, no es un tamaño grande de hoja. Mira, podrían ser todavía más pequeñitas, pero esta el año pasado pasó mucho susto, y después de analizar qué es lo que había sucedido, bueno, la trasplanté. Ya veis, la cambié de maceta. Me diréis, bueno, una maceta rectangular. Bueno, a mí el color me parece espectacular. En las imágenes se ve como azulado, pero es más bien verdoso. Es una maceta súper bonita. Es más verdosa que azulada. Mucha gente pues me aconseja o me dice que opte por una maceta ovalada, pero la verdad es que a mí me gusta esta, a pesar de ser muy rectangular, muy masculina, muy seria. Tiene las patitas, ya veis, que es un tipo de pata, y el borde un poquito en bisel hacia abajo, más estrecha por arriba que por abajo, que le hace muy femenina. La verdad es que me gusta mucho. Seguramente los expertos pues le pondrán pegas, y yo encantada de aprender. Bueno, el caso es que lo que os estaba diciendo, este haya, ya veis que tiene ya la hoja madura, ya no es la hoja tierna, ya se ha pasado el momento de pinzar, hay que empezar a podarla. ¿Por qué? Pues ya veis, es que aquí no entra ni la claridad. Fijaros cómo está de hojas, mirad, está a tope, a tope, a tope. Es el momento de entresacar y de conseguir que la luz entre dentro y el sol, para que no solo el verde se extienda hacia las puntas, como en las hayas en el monte, que se estiran y fluyen y fluyen y fluyen para buscar la claridad, sino que tenga verde cerca del tronco. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es empezar a podar. Se llama todavía poda en verde porque se hace en esta época. En las hayas yo no aconsejo defoliar. Se puede pinzar cuando está sin madurar todavía, se puede pinzar más en serio, como el pinzado como tipo oveja que nos ha explicado muy bien José Luis Crespo, pero a mí, en mi caso, me funciona mejor aquí. Fíjate que vivimos él en Guipúzcoa, es guipuzcoano y yo vizcaína, pero a mí me funciona mejor esperar ahora que madure. Una vez que ha madurado la hoja, cortarla a la mitad de tamaño para que entre la luz. Y si le veo alguna que va muy torcida o que se mete muy hacia adentro, pues la elimino. Ahí está la goma, muy sencilla de usar. Vas limpiando los filos, bien, sin tocar los filos, simplemente limpiando y llevarse las porquerías. Y luego les aplico un desinfectante. Y ya están preparadas. Bueno, lo que tienen que conseguir es que estén bien afiladas, que corten bien y que no machaquen las hojas. ¿Veis? Este es el primer proceso, el haya, cuando está recién brotada. ¿Veis? A veces, ¿veis? Pues los dos últimos brotes que no se han llegado a abrir, o incluso las dos últimas hojitas. Ya veis que es una poda en tierno, tierno. ¿Veis? Se quitan tranquilamente. Veis aquí, por ejemplo, una, bueno, depende de lo que interese.
Si no quieres que el árbol se estire, este está sin pinzar porque ya ves que ha sufrido una poda muy severa y lo que queremos hacer es que crezca y se ponga fuerte. Ya tendremos tiempo de refinar el árbol. Es que lo de pinzar, 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 pues cuando el árbol ya está muy estable, ya decimos no, no, queremos mantenerlo, mantener sobre todo la escala. Muy importante, no conseguir que sean las hojitas proporcionadas con el tamaño del árbol, con la altura, porque luego eso influye mucho a la hora de la clasificación de los árboles por tamaño, que hay tanta polémica con eso. Otra cosa que sucede cuando ves las hojas están muy compactas, muy muy compactas y no tienen casi aire, pues ves, se forman, a ver, ¿ves? Es el caldo de cultivo para formar un nido pegando dos hojas, a quitar tanta densidad para que el árbol esté bien. Ya veis que es una ya con trabajito, ¿eh? Bueno, aquí seguimos, ya veis que voy igualando el vigor del haya y consiguiendo, aparte de que se vean bien las capas, consiguiendo reducir, vamos a decir, la densidad de hojas para que entre la luz dentro. En unos sitios, si os fijáis, ya veis que las corto a la mitad, y en otros, cuando la hoja es tremendamente grande, veis por aquí, fíjate qué capa, se solapan unas con otras, y lo que hace, se mantiene aquí la humedad y se quema la hoja fácilmente o salen bichos no deseables. Entonces, pues incluso la puedo quitar entera, ya veis que tiro con cuidadito, para ir abriéndola. Bueno, por otro lado, os fijáis que estos son los residuos, esto marrón, son los residuos que quedan de cuando se abren las yemas. Bueno, pues esto, por ejemplo, a la hora de una exposición, etcétera, con la pinza o con la mano, es muy importante quitarlo. También incluso ayuda el quitar todas estas vainas marrones, ayuda a que las yemas de dentro todavía se exciten antes y broten. Bueno, ya ves cómo se ve todo a través de ella, ¿no? Fijaros. Mira. Ahora se va viendo. Todavía me falta la copa. Pero bueno. Ahí voy. Bueno. Con esta labor vamos a dejarla descansar tranquilamente. Ya veis. Ya por lo menos se le entra la claridad y se ve la luz, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado y pues hasta la próxima.